Mi gente, que lo que mi gente no encontramos aquí en Jarro Sucio de Guachupita, mi gente, aquí donde residía el líder de la banda Los Menores, Alia Pilón, mi gente, aquí era que la aplicaban, de verdad, era una bandita aquí que fue la que más sonó en los últimos tiempos, mi gente, la banda de Los Menores, de aquí de Guachupita, de la Ciénaga. Y también de los guandules, porque en verdad estaban todos ligados. Aquí estamos en esta favela. Aquí estamos con Goku Bebé, que fue claro, un fue que también fue de esa banda, pero gracias a Dios se retiró estamos a música, tiempo. Música. Y ahora mismo está en música. Y para ayudarnos en este recorrido aquí en Jarro Sucio de Guachupita. Así que, mi gente, vamos allá. Presten atención a este barrio, porque por aquí no entran carros, por aquí ni motores, muy poco, porque los callejones son estrechos. Y no hay calle. Esto se trata nada más de callejones, mi gente. Así que vamos allá a este recorrido con Goku BB, que se va a ser el guía de hoy aquí. Ya ustedes saben. Vamos allá. Pero estamos activos aquí, mi gente. Con Goku BB. Goku BB, hablan, hablan, hablan un poco. Hablan un poco de, 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 esa, de esa. De esa banda. Que eso fue. Esta fue la banda que, de, de, que sonó. Más en este último tiempo Aquí en la aquí en la Ciénaga Hablan un poco de eso Goku, bebé. No, porque tú sabes En verdad, esos menores Subieron siendo demonios Siendo demonios Esos menores subieron chucky En verdad, tú sabes cómo es Pero tú sabes que en verdad Esa adrenalina no es buena Al final Los que dejaron el sonido Dejan el nombre Pero casi todos están muertos okay. Como 18 de ellos ellos eran como, como más o menos como 20, pero hay como 18 enterrados. cuando tú saliste, cuando tú saliste de la banda, ¿cuántos quedaron? No, quedaban ya como 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 15, como 15 gente ya quedaban. Ya. Yeah. Entonces, Goku, yo yo quiero que tú nos acompañes entonces, como ya tú estás aquí y decidiste acompañarnos un poquito aquí en este recorrido para mostrarle al público dónde estamos que aquí en Jarro Sucio de Guachupita para que conozcan este bloque aquí, esta favela, mi gente, ya ustedes saben. Estamos activos aquí. Disfruten esto. Mi gente, miren, les estoy mostrando un poco para que vean que lo que hay aquí. Esta es una favela, mi gente. Aquí donde digo, donde nacieron los, la verdadera banda de los menores. Después se le cambió el nombre, que eran los, los, los Chukimalos, ¿verdad, Goku? Chuquimalos, sí. Así es que vamos allá. Y por aquí se sale. Miren, esto, esto nada más, esto nada más es callejones, miren, esto es callejones, miren. Ahí vemos a Goku BG. Esto es, ya ustedes saben, así que vamos allá, ojalá que no. Por acá, siempre andamos con Dios, mostrándole. Miren, esto es un callejoncito mi gente, miren. Miren cómo son estos callejones por aquí. Wow, miren, mi gente. Miren, miren, esto es un callejón. No sé, y por aquí se sale. Por aquí se sale, mi gente. Le vamos a dar hasta el final. Vamos a darle hasta el final. A ver, a ver. Ay, santo, mi gente. Goku me, Goku me dice que esto por aquí era un desorden. Un desorden a un nivel ya ustedes saben que no le voy a decir. Miren. Miren, esto es aquí en Arro sucio. Arroz sucio de Guachupita. Miren, 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 miren. Miren cómo es esto. Una vaina, mi gente. Esto da miedo, en verdad. Entonces no Nos no devolvemos de aquí, Goku. Ok. No, entonces no, vamos a llegar hasta aquí, entonces la vamos a estar mostrando más. Así que quédense ahí que seguimos. Bueno, seguimos, mi gente. Aquí estamos. En el punto donde se reunía la banda de menores de aquí de guachupita y la Siena. y aquí estamos con goku bb que nos va a explicar una cuanta cosita unos cuantos detalles de lo que hacía la banda aquí en esta área se la vamos a estar mostrando aquí la área que, que aquí era que se juntaban toditos bombo pilón y todo todos los menores porque la banda era de 18 y en este bloque aquí miren ahí se lo voy a dejar ahí para que ustedes vean este bloquecito aquí donde 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 ellos se juntaban. Mirenlo ahí, miren. Aquí era que ellos se juntaban, miren. En esta área, aquí, en esta casita. Miren. Esta casita abandonada. Aquí era que ellos, que según me dice Goku bebé, aquí era que ellos. Yo... Escapaban a la policía para acá, era que venían, miren. También se, me, dice, me dice Goku bebé que se tiraban por aquí abajo, miren. ¿Lo ven? Porque allá abajo está, está la ciénaga. ¿Lo ven? Allá abajo está la ciénaga allá abajo ellos se tiraban. Entonces aquí estamos con Goku BB, que nos va a narrar. Ya nos ha narrado unos cuantos pedazos de eso, de esa banda. Pero hoy tiene otro nuevo pedazo que nos va a narrar aquí en Guille TV, mi gente. Esperemos que le den mucho like a esto, oyeron. Así es que ya ustedes saben. Vamos a seguir en esto. Ya que nosotros estamos aquí, ya, yo quiero que tú, como tú me estabas detrás de cámara, tú me estabas hablando de una cosa que tú nunca lo, lo, lo has comentado aquí en este canal, ni en la entrevista que yo te he ha, te ha dicho de bombo y pilón. No, tú sabes, esa gente aquí era que ellos se reunían y y cuando los monos le caían atrás, los poli, ellos se iban por aquí, por aquí era que ellos se retiraban y cogían para la ciencia, le tiraban por aquí. Esta era la salida de ellos, por aquí era que, aquí era que ellos se reunían. Y tú me entiendes, se tiraba y se le iban por ahí. ¿Y qué pasó? En ese tiempo, cuando ellos se les arruinaban, ¿tú no estabas ya en la banda? No, no, ya yo no estaba, ya yo estaba aquí, todo retirado. Yo estaba trabajando, haciendo diligencia a boceador, buscándolo legalmente, ¿tú me entiendes? Ya yo no estaba ahí en esa vida, metido. Entonces aquí en esta, en, en esta área, aquí era que se juntaban ellos todos. Claro, aquí era que ellos se juntaban, fumaban y todo, y se arrebataban y todo, chile. Esta era la salida de ellos, pues yo corrí. Aquí cuadraban seguro cuando iban a hacer alguna algún malocor una fechoría todo seguro aquí aquí lo cuadraban y todo dime, tu bloque de ellos bloque de ellos porque dime era un bloque de aquí el bloque aquí aquí era que yo todo era aquí Estamos, estamos en jarro sucio, mi gente. Que eso, es, eso le pertenece aquí a Guachupita. Entonces, abajo, como le, le, se lo presenté ahorita en el video, eso es, que ahí se ve la ciénaga que está allá abajo. Eso es, lo divide él, en verdad lo divide como un alto. Porque la, la, o el jarro sucio está aquí arriba y la ciénaga está allá abajo. Pero de aquí mismo se ve todo. Todo lo de la ciénaga se ve de aquí, la mayor, mayor parte. Sígueme contando, bebé, y de bombo, bebé. Que tú me dijiste que bombo ahorita, que bombo, que lo otro, que él no abusaba ni nada de eso. No, porque tú sabes, en verdad. Dime, tú pile, pile gente, tú sabes que la gente siempre como que, como que la gente apoya más lo malo que lo bueno, en realidad la gente apoya más lo malo que lo bueno. Yo me he dado cuenta que apoya más. Pero el chamaquito era bacano, el chamaquito no andaba de que así, de que como la gente uh ¿Tú me entiendes? Porque el chamaquito con el que tenía problemas su, resolvía su problema. El chamaquito no andaba de di, que, di, que que te veía a ti ya y te, 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 te iba a de un tiro por gusto. Pues, po, di que no. Él le daba a la gente que tenía que darle, que tenían problemas con él. Que el chamaquito era bacano, el chamaquito era heavy el chamaquito estaba todo. En, en verdad, la gente, tú sabes, lo pone de que así ya porque él está muerto al final, pero Bombo era bacano, Bombo era, el chamaquito era heavy. Bombo estaba todo, porque Bombo era un chamaquito que no, no se metía dique dique con todo el mundo así, no. Él resolvía con el que tenía su, su, su ajusta cuenta. Pero él no dique que le daba dique a la gente, que andaba atracando gente. De aquí dique, dique, no. El chamaquito no andaba en eso, para que la gente, tú sabes, lo ponen así, ya. Pero el, el chamaquito no andaba dique en eso para lo más. Eh. Tú me acabas de decir que la gente apoya lo, lo malo, pero lo bueno no lo apoya. ¿A qué tú te refieres? oh Yo me refiero porque yo me he dado cuenta, yo he tirado música comercial, música buena, sin mala palabra, me he corregido eso porque tengo mis hijos y todo, pero la gente no me la apoya, entonces he tirado música mala de calle, código de calle, de la vaina, de los bates, del fumeteo, y la gente me la apoya, entonces yo digo, mierda, pero la buena no me la apoyan y la mala me la apoyan, entonces ya yo vengo a hacer música eh, malo, malo de verdad, malo, amante a la maldad, corazón roto, el amor se venció, ya yo vengo eh, a hacer un estilo de música mala. Mala, con cigarrillo con lo bates, porque que le yo y me he dado cuenta que la gente apoya más lo malo malo con lo bueno. Cuando tú estás en lo bueno, mira, lo que tú me entiendes, no te apoyan. Entonces, uno tiene que meterle eh, música malo, malo, de verdad. Me he llenado el brazo, me he hecho para tatuajes y de todo. La gente puede ver, ahí que me, me he llenado y todo. Tú sabes, mira quién me hice, ahí me tatué, el loco. ¿Tú me entiendes? Y la gente lo que apoya es eh, malo, malo con lo bueno. Yo entendí eso. Entonces, como artista que yo soy, nuevo talento, yo voy a tirar música de calle, eh, música mala, es eh, paloma. Decidido Guille, porque uno tiene lo que tiene que tirar música así, porque la apoyan, porque la buena no la apoyan, Guille. Yeah. Miren, esto es un video, cualquier cosa, cualquier fallo que ustedes vean. Esto fue un, esto es un video improvisado que hicimos. Que yo soy miren como es que estoy, yo te, que a veces me tiembla la mano porque tengo, tengo el celular, o sea, en el, en el, palito, lo tengo ahí agarrado. y Ustedes saben que a veces uno por menos que pesa los ratos que uno tenga, usted sabe que le, se le cansa el brazo. Sígueme contando, eso sí, que aquí hay, aquí hay un, un, un como un, o sea, un olorcito <laughs> te vas a sí, un mi olor gente a porque Estamos en un bloque hay un olorcito, un olorcito raro, ustedes saben, wow. pero estamos aquí, eso lo hace, eso lo hacemos, eh, ustedes saben, para pa llevarle los lo contenidos a al, ah, al público, que, que por eso que contamos con su apoyo, que se suscriban y den mucho like, mucho like, mi gente, estamos aquí de Jarro Sucio, aquí estamos con bebé, con bebé, el duro, Goku Bebé, real, ya, tú sabes, ¿Ya te saben, de la, de, 2024, de la banda de menores a ser altita y de el tira, chamaquito, el tira, chamaquito tira. está trabajando de duro, sígueme contando, y, y Pilón, ya que estamos aquí en el bloque de Pilón, aquí donde vivía Pilón, hablan un poco de Pilón, no, dime tú, el chamaquito... El chamaquito está todo, el chamaquito... Está todo, pero el chamaquito ya no está aquí, ¿no? No, dime tú, el chamaquito estaba todo, pero el chamaquito lo que paraba aquí en el bloque, tranquilo, su tabaquito, y chilling, ¿tú me entiendes? Y uno que no anda en ese mundo, viendo el sistema de lejos, de la grada. Y el chamaquito lo que paraba aquí era batecito, bajando mujeres, cuero, prenda. y Nada, no, dime tú, ese era es el bloque de él aquí. Yeah. Y ya, ¿tú me entiendes? Y el trabajo, el trabajo, el trabajo secuestro y esas cosas. No, en verdad el chamaquito era misionero, era misionero, le daban su, su cuarto, tú sabes, para las misiones, pero dime tú, al final, que hierro mata, hierro muere, uno, dime tú, nadie es imán, todo el mundo muere, uno lo que tiene que estar con Dios, es positivo, quito de esto en verdad, porque ya hasta, hasta los mosquitos te, te, te pican y te chupan la sangre, yeah. y ya le llega. Y aquí, aquí mismo, aquí en el barrio, aquí en Guachupita, aquí en, en Jarro Sucio, donde estamos, Ahora mismo, mi gente, hablando eh, del respeto de pilón aquí en este bloque. No, porque dime tú, cuando tú eres nacido y criado de un bloque, de una zona, y tú cuidas esa zona, cuidas ese bloque, nadie puede venir a robar para acá, ni atracar para acá, ni a quitarte tu celular aquí, de que otra gente de otro lado. El chamaquito era un respeto, aquí había respeto. ¿Tú me entiendes? El chamaquito se dio a respetar, el chamaquito plantó el respeto. Pero en Belén Bella tiene el respeto, los vecinos, todo el mundo, el chamaquito U, uh, porque que dime, tú cuidabas esto, nadie podía entrar, de que a Fulano le quitaban un teléfono, uno, uh, él estando aquí nadie entraba, porque todo el mundo le tenía miedo. Ah, o oh. sea que a Pelones le tenía miedo, Entonces, él aquí no quería a nadie, me dice, lo, lo era pequeña discusioncita, y me imagino yo que seguro él. Lo cogía suave, no para amenazaba todo. a nadie. No, risa, risa, porque ahí me tuvo al final si somos nacidos y criados, ya para yo bregar, ya se tú una vaina. No, el chamaquito no, era risa y ya de boca. Ahora si vino otra gente de otro lado, era problema, tú sabes, pero como éramos de todo de aquí, uno está frío, uno siempre tiene el respeto y la vaina y uno no uno, uno andaba en esa, de y que, y que matan a uno mismo, no. Yeah. Los problemas los problemas mayormente de pilón cercano de aquí, ¿cuál era? No, en verdad, en verdad, dime tú, hay unos códigos tú sabes que no se pueden violar, guille, hay unos códigos que no se pueden violar, pero él tenía saco el problema con pilas de gente, en verdad, tenía saco el problema con pilas de gente, pero tú sabes que uno no puede violar códigos, porque un tigre de la calle normal, tú me entiendes, uno está aquí porque Dios lo permitió, pero eso pasó ya. Sí, pero que tú sabes que hay código, que uno no puede sacarlo a flote, porque como te digo, yo ando en música, ya yo no soy delincuente, ya yo no, ya yo no ando en la delincuencia. Ahora lo mío es en música, porque yo lo consigo perra, oye. Tú tuviste que soldar ustedes de embollar, en verdad, entonces hay código que uno no puede, tú sabes, desbloquear. Yo sé yo sé, ya tú estás evitando ven encontrarte en un problema con, con personas de esas. Sí. todo sea que esa persona todavía están tan, tan activo. Sí, tú sabes que después pueden venir a contrapirar conmigo, y yo no soy de nadie. yo no, soy, yo luego soy un pariguayo, un palomo, Guille, uno lo que está en música, entonces dime tú, si hay códigos que no se violan, Guille, yo sabes cómo es la calle, que a veces uno mentira, el que respeta a Viva, el que no la debe, no la paga. Esos son los códigos míos, el que respeta a viva, el que no la debe no la paga. Y mejor no lo bloqueo esos códigos porque no anda en la calle, y yo lo que no quiero problemas, porque yo tengo mis hijos, tengo mi mamá, mi familia, y no lo que está en música, uno no tiene problemas. ¿No tiene enemigo, cúpeme? Bueno, en verdad no te puedo decir y que no tengo enemigos porque todo el mundo tiene enemigos, Guille. Cuando uno progresa, uno quiere avanzar y pidiéndole a Dios y, la, y el brillo se te ve, como que los enemigos están ahí, pero dime, tú no te puedes decir que no tengo enemigos, enemigo siempre uno tiene. Uno es lo que está solo en su lado, chilling. Yo dame a ti con Dios, es con Dios que yo hablo toda la noche y conmigo mismo, porque tú sabes cuál es el sistema. Y aquí mismo del blog, que son los, 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 o sea, los que te tiran, como tú me dices a mí, que te tienen como envidia. No sé después que tú, estás queriendo, después que tú has querido progresar. No, porque en verdad, dime tú, en todos lados siempre aparece una gente que tiene un sistema palomo, que care tú, que cuando te ve la vibra, que te ve que tú quieres bregar y echar para adelante, siempre quiere troncharte. En todos lados yo tengo enemigos, que en todos lados uno tiene riña con gente en todos lados. En todos lados a tener... ¿Tú sabes que yo te dije que nací en la Ciéniga, me crié en Guachupita? Entonces, mayormente yo soy cieniguero, ¿eh? Yo soy de la Ciéniga y aquí en Guachupita, porque mi papá es de aquí, de Guachupita, y mi mamá es de la Ciéniga, Pero en los dos barrios, como en Guachupita, la Ciéniga. Uno siempre tiene su enemiguito, su contrincante, porque el progreso le molesta a la gente. Ah, o sea, o, o sea que tú te criaste en los dos barrios, tú eres de, de la Ciénica y eres de Guachupita. Pero soy más de la Ciénica, tú me entiendes que de Guachupita, soy más de allá, porque allá es que yo, en verdad, tengo, mi abuelo tiene una casa ahí, mi abuela, y soy de aquí también, ya, ya yo tengo ya 12 años aquí. Okay, ¿Aquí en Guachupita? Sí, 12 años ya, que yo vine a vivir de la Ciénica para acá. Ah, o sea que ya tú no estás viviendo en la Ciénega. No, yo no vivo en la Ciénega, yo tengo mi familia abajo y todo, pero todo frío. ¿Pero hace tu, hace tu coro normal ahí en la siena? No, claro, en mi bloque, porque yo tengo un callejón, yo tengo mi bloque, yo me he quedo en mi bloque, un callejón, todo el mundo me saluda, hay un respeto, todo el mundo me cuida porque yo soy de ahí, ¿tú me entiendes? Del callejón, callejón 7, para que la gente sepa. Entonces el callejón es tuyo? Claro, callejón 7, callejón 7, todo el mundo sabe que ese callejón es mío, por donde voy, por ahí, por esos lados, ese es mi bloque, eso es mío ahí. ¿Y por qué tú sabes que es tuyo? Oh, porque tú sabes que el abuelo mete en una casa ahí mismo y todo el mundo, uno siempre ha hecho coro ahí, uno jugaba bola, uno jugaba bola ahí, uno jugaba de todo. Y uno vivió una vida entera ahí, ese callejón es que uno lo prende y todo el mundo frena ahí. Yeah. Ok, mira, yo quería, yo quería llegar a, a este punto, ya que tú eres de la ciénaga, mayormente tú me dijiste que tú eres más de la ciénaga que de aquí de Guachupita. Eh, vamos a, a entrar a este tema, mi gente, que es un, un pequeño tema que de, de, de Bembelache. De Ben ¿verdad? Que tú eres con Ben que fue el que la, la aplicó en la ciénaga. Sí. De Ben y Bombo. Yo quiero que tú me expliques ese problema de Ben y la banda de, de los chuquis malos, de los menores. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué fue ese problema? En verdad, en verdad, ese problema, ¿cómo te digo? Ese problema vino porque tú sabes que ellos estaban unidos. Ellos estaban unidos en Verdad. ¿Quién eh. que estaba? Wow. gente, no es fácil. Pero, pero, tú ves quién estaba unido. ¿Cómo te digo, el varón, el varón en su tiempo hacía coro con bombo, bombo iba para allá con los muchachos con el varón. Y siempre fumaban de tarde ahí, tú me entiendes, pero que el varón vendía coca, siempre tenía sustancia. la cosa. Exacto, eh, perdón, Sultancia. El varón vendía la sultancia y la vaina, entonces yo estaban ahí. ¿Qué pasa? Que el varón quería que ellos eran, que yo fueran muchachos de él. Okay. Él quería ser jefe de ellos. Entonces bombo le dijo, yo no tengo jefe. Porque yo ando en la adrenalina y estoy también soy un asesino también igual que tú. Tú me entiendes, yo no puedo tener jefe porque él quería que yo fuera muchacho de él y yo nunca, Bombo quiso ser muchacho de él y tú, y por ahí vino la riña. Tú me entiendes, porque él le pasaba la sustancia a ellos y yo la vendían también, porque era de él mismo. ¿no? En se la pasaba a ellos. Claro, tú me entiendes. Entonces Bombo nunca quiso ser muchacho de él y que como, como, como te digo, Guaremate, nunca sí. hubo. Entonces cuando ellos se dividieron... Ya ven Velache se llenó, tú me entiendes, y por ahí vino la vaina, y por ahí vino el problema. Y hay un par de códigos que tú sabes que no se pueden T bloquear. Tampoco. Sí, porque tú sabes, hay un par de gente que tú sabes, Guille, que uno, tú, uno, 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 uno lo que es Palomo, Paraguayo, hay un par de códigos que no pueden salir a flote. Y ya tú sabes, hasta ahí ahí fue que esa gente dividía y se tiran el problema. Ok, echa para acá. Echa para acá. Pa. Eh. Goku, pero. Eh, vamos a seguir. Ben Velache... ¿Quitó unos cuantos de, de, de esa banda? Claro, mató a Yeuri, a Bailafiao, a Yeuri, a Bailafiao. Mató a uno que le decían Mongi, que era de aquí, que era manito mío también, que nació y criado de aquí. También Bailafiao, porque Bailafiao y yo limpiábamos zapatos en el conde, en el Ajá. malecón, Yeuri, Bailafiao, nosotros hoceábamos, le dábamos flores a los turistas, a la gringa Ajá. así Y también mató a Mongi, que era uno de aquí, y a, y a, otro, y a otro más también lo avalió. Tú sabes que como, como el sistema de la calle, que la calle te traga, Guille, por eso que hay que ser palomo pariguayo, para durar más vivo. ¿Y, en la, y, y nunca le pudieron llegar a Benvelachi? ¿Cómo te digo? Tuvieron enfrentamiento, se la prendían, pero tú sabes, enfrentamiento, pero nunca pudieron penetrarle. Porque el tipo era el diablo, el tipo era una culebra. Tú me entiendes, era una culebra. Ok, ok, ok. Mi gente, oiga, vamos a llegar hasta aquí ya. Esto llegó hasta aquí porque en verdad esto fue como improvisado. Yo salí hoy, yo ando solo, mayormente. Iba pasando por el puente de Guachupita, que es donde oigo QBB José a su, su cuarto, claro, que ahí que puente. lava carro. Y lo vi me paré. Y tenía como esa, esa sensación de meterme para acá, para jarro sucio. No se lo pude mostrar bien, porque ustedes saben que a esta, a esta hora, a esta hora que estamos aquí, que son, son la, como las seis ya, o las cinco. La seis, la seis, estos callejones de para acá. Están llenos de, de personas jugando, jugando bingo, jugando cositas de mujer y cosas. Y ustedes saben que no a todo a la persona le gusta que lo graben. Por eso no le mostré más de esto. Pero aquí estamos. Y démele, pero le voy a pedir que me le den mucho like a este video porque ese recorrido va aquí adentro. Nada más el recorrido de aquí adentro. Así que démele mucho like a este video. No se olviden comentar y el que no te ha suscrito que se suscriba así que muchas bendiciones y como siempre mi gente para adelante y con Dios aquí estamos estuvimos activos con Goku bebé. el efecto más real tú sabes Goku ya ustedes bebé, oficial saben. activo ya ustedes saben mi gente